pero de alguna manera va a haber que esperar con toda prudencia la decisión en cuanto a los fundamentos para poder expresar con la documentación cuáles son los motivos que han tenido en cuenta el tribunal para llegar a esta conclusión. En principio la sorpresa que no se compadece en principio con los elementos que se han reunido en la causa y se han desarrollado en el debate, pero me parece un apresuramiento de mi parte expresarme sobre lo que no conozco. ¿Ustedes pensaban que no iban a ser condenados de ningún punto de vista hoy en esta jornada? Nosotros entendemos de alguna manera que lo que se había logrado es de naturalizar, desvirtuar, prueba que no es válida, que no es pertinente. Se han demostrado mendacidades, pero evidentemente el tribunal no lo ha considerado así. Veremos cuáles son los fundamentos para poder expresar con la apropiada fundamentación. Pienso que es parte de lo mismo, me excuso de dar una opinión, creo que no es prudente, debo el respeto al tribunal, más allá de no compartir el fallo, pero con no conocer los fundamentos me parece totalmente ilógico opinar sobre lo que no se conoce. Le agradezco a los jueces por haber, sido hecho justicia conmigo, ¿entendés? Luego le pido que me dejen volver a mi vida normal que tenía y recuperar mi trabajo. ¿Qué análisis hace de lo que ha sido todo este juicio? Agotador, sufrido, 3 años privado de la libertad, problemas en la familia, 3 fiestas fuera de la casa, en un penal, pero gracias a Dios ha terminado. ¿Y por qué crees que se lo vinculó en un principio? Por un error, fue una llamada telefónica que recibí nada más y error de personas, se confundieron en personas. Que era otro Lazarte, aparentemente, que me han nombrado. Y yo era el apellido Lazarte y justo me hablaban por teléfono y eso ha sido el error. ¿Realizar algún reclamo por esta situación? Sí. El abogado acá se va a encargar de hacer todo. Lo primero que quiero es pelear para volver a mi trabajo. ¿Quiere que se han reiterado las fuerzas de seguridad? Eso es correcto, eso es lo que yo quiero. Volver a trabajar. Porque me han detenido en un lugar de trabajo encima. Pero gracias a Dios se ha hecho justicia. Sé que yo era inocente de lo que realmente en principio se me acusaba, que era lavado de activos. Y al final del debate, de los 11 meses de debate, los denunciantes de la UIF dijeron que la gerenciadora donde yo fui presidente nunca fue creada para lavado de activos, fue creada para defraudar al club. Qué linda defraudación que hice. 5 ascensos. Éxito deportivo y éxito económico. No sé dónde está la defraudación. Ni una denuncia pusieron. Ni un socio, ni nadie. Y ellos dijeron que fue para defraudar el club. Entonces, ya no existía lavado de activos para ellos. Pero me tuvieron preso 1 año y 9 meses y 4 años en proceso. Mucho se habló de una banda y de la influencia supuestamente de los dos gobiernos, de Cristina Fernández de Kirchner, incluso ahora el de Macri. ¿Por qué? Pues seguramente, si ustedes escucharon el debate, yo no participé de ninguna banda nunca. Yo tengo mi familia, que son 2 hijos, mi madre y mis hermanos y nadie más. Yo no tengo, nunca participé en ninguna banda y seguramente hubo. Yo hoy, cuando hice uso de la última palabra, le dije a la presidenta de que me gustaría sentarme en la mesa con mis hijos y poderle decir que se equivocaron conmigo. No decirle que fue una persecución. ¿Qué opina de la sentencia a Rubén y a Ángel? No, yo no puedo opinar eso, seguramente van a opinar los abogados porque ellos seguramente saben mucho más que yo. ¿Ellos sostienen siempre de que también hubo una influencia fuerte de Susana Trimar, la madre de Marito Verón? No la conozco, no sé quién es, por los diarios, por ustedes que por ahí le sacan fotos y esas cosas, pero a mí Marita Verón ni Susana Trimar no la tengo en cuenta, no, ni me nombró a mí, ni me conoce tampoco. No sé, yo te preguntaría eso a vos, ustedes que son periodistas que siempre le hacen nota a ella. No, ustedes lo dijeron, por eso les pregunto. No, yo no lo dije, yo no la tengo en cuenta, no sé quién es.